A ver si lo vuelven a hacer bien. En principio, el primer mapa vetado debe ser Dust 2. Recordamos ese ban, ban. Luego el Shadow Dragon debe escoger el primer mapa. Las supernenas escogerán el segundo mapa. De nuevo volverán a banear otros dos mapas. Y el último que quede será el tercer mapa en caso de desempate. Por aquí Adriano dice Éboli para de trolear. Primer mapa vetado, como decíamos, Dust 2. El segundo es Nuke, esta vez sí que no se van a equivocar. Primer mapa de Shadow Dragons, que es Train. En train. Como mapa número uno. Tienen buenas sensaciones en train, saben que lo hace genial. Y un equipo contra como la super nena en contra, pues bueno, no saben si le van a poder hacer mucho frente. Las supernenas eligen empezar como CT, es correcto, sí, vale. Las supernenas se escogen como segundo mapa Mirage. Mirage, que puede ser bonito de ver, ¿no? Todavía. Creo que no se ha visto Mirage, ¿no? Al menos ayer creo que no. Si no me equivoco. Buenas, ¿no? Ayer no lo vimos. Vale, vetan vértigo. Buena. Lo hace Shadow Dragons, por lo tanto, nos queda Inferno y Train. No. Esas... Dudo, puede ser. Espérate, porque ahora ha cargado todo el mapa. Pues yo creo que quedarían esos dos mapas, ¿no? Inferno y Dust 2, esperamos que sean Dust No, 2, por Dust 2 favor. lo vetaron. Entonces, si no está viendo un mapa, puede ser el Overpass, ¿no? Pues sí, creo que es. No, creo que el último mapa es Inferno, ¿eh? Creo que sí, ¿eh? Pues un Inferno que ya hemos visto, ¿no? Entonces, sería haber visto un Dust 2, Entonces, pero confirmamos no. ese train, Mirage, y en caso de empate a partidos, nos iríamos a esa posible tercera hora, a Inferno. Bueno, unos objetos que creo que son buenos, ¿no? Les benefician, por supuesto, a White Shadow. Mapas que no son demasiado default, que tienen su complicación táctica, como este train que estamos viendo ahora mismo. Pueden beneficiar y a la larga creo que le pasa llegando. Pues solo necesitamos que los jugadores vuelvan a poner ready. Iniciar este. Esta. Bueno, no, ron de cuchillos que no es necesario. Éboli me pondrá sonido en un ratito. Ahí está. La consola es el amigo de Éboli. Hola, amigos. Pues aquí estamos, ¿no? Viendo, correteando de esta perspectiva. Parecen hormiguitas peleándose. Veremos a ver qué tal lo hace el capitán de Shadow Dragons y IGL Shiro. Vemos qué tal juega el Train. Muchas esperanzas puestas en él. Muchas ganas de ver qué nos tiene que plantear. Y este mapa que lleva a comenzar, Chester, no se te escucha, no sé si está muteado o qué. Chester, que está muteado, esta ronda que empieza ya, vamos a intentar comentar lo mejor posible que podamos. El Copper que va a intentar tener ese primer contacto por B, se hace una kill, vuelve para atrás, va a poder intentar entrar al punto de B, se salvaguarda, ve esa entrada de los terroristas hacia el punto. Y lo que ya tiene en la espalda, los terroristas no lo saben. No lo saben, no lo saben. Puede intentar ser un poquito pillo y llevarse a lo mejor algún mullo, ¿no? Decide matar. Shiro con la primera, Shiro que intenta la segunda. La consigue, la segunda, la tercera con él. Le queda uno. Le cae, que queda contra Shiro. Shiro que le puede matar por la espalda ahora. Uno para uno, ¡Lo tiene el tiempo raja! intento. ¡Lo raja! Shiro con ese 4K espectacular. Marca de la casa. Espectacular. Muy buena ronda para jugador. Sigue manteniendo el nivel Shiro, es Carrito Shiro, quien lidera al equipo de Shadow Dragons. Las supernenas, que no entiendo por qué empiezan como... Ah, vale, porque es el mapa que ellos escogieron, es verdad.
Las superdendas que deberán vigilar mucho sus espaldas. Su principal enemigo es todo el equipo, pero deben tener mucho ojo con Shiro, que intentará todas las traquiñuelas para poder eliminarles. Y hablabas de Shiro y lo teníamos ahí en cámara, ¿no? Cómo se hacía esa primera baja. La segunda que no pudo llegar. Muy buena rekill por parte del jugador de Superena. Apoyo. Copet, que ahora va a hacerse la doble kill. Le queda uno. Se va para atrás. El jugador quiere jugar más safe. No quiere dar su vida. Voy a de esas dos kills. De la piña para rampa. Volver a intentar el nuevo contacto por la zona de Kubik alta. Y Dragon, que lo está esperando con la Digger. Muy fácil para él. Voy a poner esto en 3 para 2. Deben vigilar las espaldas. Tienen menos de un minuto, pero todavía tienen mucho tiempo. Fue Shadow, que no va. Vaya mochita. Ese es mi suscriptor. Ese es mi suscriptor. Este es mi equipo. 2 para 2. Apolo a 35 de vida y Dragon a 11. Están muy tocados. 100% por parte de los equipos antiterroristas. Tienen 35 segundos. Apoyo que se intenta que se intenta colar por rampa de B. Y prácticamente de manera simultánea consiguen esta doble baja. Doble baja y doble ronda para el equipo de Shadow Dragons, que ahora tiene la iniciativa en el marcador. Muy buena economía para el equipo CT. Los chicos de las Super Nenas, que no terminan de entrar al partido, ya van forzando dos rondas seguidas. La piña de apoyo, que lo ha tirado mal, la ha caído en los pies, se empieza la ronda 69 de vida. Y los chicos de las Super Nenas, que ya intentan ese posicionamiento para B. Vamos a ver qué pueden plantear. De momento, R que R con B. Los de A que están un poquito aburridos. Ahora vemos a Shiro que está en punto de A. Sirkopet que no para de pushear la parte de arriba. Ahora son 4 para 4. Han igualado un poquito las tornas. Poco a poco parece que las supernenas. ¡Ay, ay, ay! Que quiere coger el arma y no llega. Ahora vemos que las supernenas ya. Bueno, poco a poco se van asentando. ¡Uy! Ese timing. La de veces que piensas, madre mía, si podría haber lanzado la granada sin asomarme, ¿no? Pero muchas veces lo acabas haciendo. Shiro que consigue otra baja, creo que son 7 ya. Vaya headshot por parte de Pinchos. Es uno de los constantes problemas que estamos viendo en el torneo. Esa opción de ir pusheando uno por uno. Y tenemos a Drago, ¿no? Como busca la kill. El jugador CT al final lo consigue. Shiro, por supuesto, que tiene enfrente. Le va a costar mucho. Luego a Shadow, que hace lo propio con Bai Castro. Una ronda muy fácil para Shadow Dragons. Las superenas que no terminan de tomar la iniciativa en este mapa de Train. Se pone con un 3-0 a favor Shadow Dragons. Por aquí en el chat nos felicitaban en ese hub, en ese overlay que tiene Evoli. Que ha hecho Evoli para ver cómo se ven y se visualizan los equipos, los jugadores. Nos aconsejaban que para la próxima vez, fotitos de los jugadores. Toluwe consigue una baja, doble baja. White Shadow le dice, tranquilo, chato, que te estoy yo aquí ayudando. Dragon que no consigue entrar. Retroceden. Bueno, al menos son ataques conjuntas. Y el tema de la foto, de poner la foto del jugador, no es tan fácil, Goyo. No es tan fácil. ¿Vale? No. Como sabes, no es. No me refiero a que sea difícil ponerlo. Sino es más bien difícil gestionarlo. Ya sabes, el tema de la protección de datos. El poner imágenes de los jugadores, tienes que pedirles su consentimiento. No es tan fácil. Y aparte que te la manden, ¿no? A veces es más complicado. Digo que aparte el mero hecho de que te manden la foto a veces es muy complicado. Claro, que te la manden, quizás no es una foto apropiada. No olvidemos que tratamos con equipos amateurs. Y no suelen tener este tipo de fotos. Mientras tanto, Pinchos conseguía ese non-scope. 4-0 para Shadow Dragons. Se le complica un poquito a las supernenas.
que no ven ninguna luz y no ven ningún punto viable. Por el bien de la competición y del aspecto deportivo de este streaming, esperemos que las Supernas den un golpe sobre la mesa, ¿no? Porque como esto se repita, en el caso de Ferus, vamos a estar durmiendo prácticamente. Aquí los tenemos, ¿no? Cómo se aproximan por la parte de Ivy, van a intentar pillar al equipo CT en un mal timing. Sin embargo, Torogood se lo está esperando. El tiro mola a los pies, se tienen que volver a echar para atrás. Va a intentar sacar esa doble kill Torogood. Y el equipo CT que ya tiene todo el control de Popdog y de B prácticamente. Torogood que lo va a ver por encima del humo, pero el Torogood que va a conseguir la primera baja sobre el equipo terrorista. El dragón que sale muy tarde para el Rift Track, la final la consigue. Dragón que ya está colado para la zona de stop, para tener el primer contacto con Pincho, consigue la baja sobre el White Shadow que hace lo propio. Sobre el dragón, se queda esto en un parado con la bomba a punto de plantar, pero al final Circopet saca la baja sobre Genius y ronda para Shadow Dragons. No estaba callado, sino que estaba hablando con el micrófono silenciado. Así que F en el chat para Chester, para mí. Y veíamos que ahora las supernenas intentaban un ataque por separado, intentar ir controlando el mapa. Los CTs que están muy bien situados. Este es un mapa donde hay muchos sitios donde esconderse. Y recordemos a todos nuestros seguidores, que también te animo, Goyo, a que participes, evidentemente puedes optar a ello, a que estamos sorteando dos llaves de Prisma 2, simplemente si nos sigues en Twitter y si sigues también al Club de Atesor Sabadell. A ver, ¿ves qué fácil? Muy fácil, ¿eh? Yo pensaba que eso era para los viewers, pero no, ya veo que no. Pues tres bajas por parte de las supernenas que no encuentran muy bien el camino. Un mapa que en principio han escogido ellos. No sé si para sorprender o... Es una de las pocas bases que puedo jugar a este equipo de las supernenas, ¿no? Intentar sorprender a Shadow Dragons, y bueno, de momento no lo están consiguiendo. Shadow Dragons que tiene un control perfecto sobre cada zona de este mapa. Las supernas que, aunque sí que están intentando jugar más en equipo, sacar esas refracts, ¿no? Para intentar dominar un poquito el mapa, no termina de tener ese impacto en la ronda que debería tener, y las rondas que se van sucediendo una tras otra para el equipo de Shadow Dragons. Vemos a Shiro que sigue intratable, es decir, quiere ser primero en ese ranking del Eliminator. Si alguien te pregunta el nombre, lo puse yo, creo. Granadas aquí en ¡uy, uy! Que se atascaban, ¿no? Aquí los terroristas. Sí, les costaba salir de ese molotov y bueno, al final lo consiguen. Genius que ya deja tocado a Torogood, el jugador que está defendiendo esa zona de Ivy. Y los chicos de terroristas que ya se aproximan por la zona de pajaritos, ¿no? Poca utilidad les quedan a los terroristas, como comentábamos, no están gestionando muy bien la economía, finalmente consiguen colarse. Panchado que mantiene la posición porque sabe que tiene a su compañero, que Pinchos, uy, no conseguía hacer de nuevo ese pincho en el mismo mapa. Esa granada que casi hace que gantemos triple. Le cayó en los pies y le va a caer bien. Aquí tenemos a Circopet, ¿no? Por la espalda, ya con la música de 007. Pero no, ojo, no. Ojo, porque... Se tira para atrás, se va preparado por la Poptok. Va a tomar otra posición para tapar la entrada del equipo terrorista. Esta doble kill inesperada por parte de las supernenas. Tienen menos de 30 segundos para decidir a qué punto ir. Yo iría a B. Aunque, bueno, poco tiempo tiene, aún así es cierto que Castro y Shadow están a muy baja vida. Circopet que debe retroceder y meterse en punto y no van a entrar. El que también tiene un poquito la psicosis, ¿no? De dónde están los jugadores, se les acaba el tiempo. Al final van a entrar por Ivy. Wow. Pecho que hace una, hace dos. Tiene la re-kill, tiene la bomba. Perfectamente para él, va a hacer ronda para
Shadow Dragon sin esperarte que no mueran después del tiempo los enemigos terroristas. Casi, casi, casi. Una de las preguntas que le hice a los jugadores de la Super Nena, creo que fue durante el segundo partido, o el tercero, no. Creo que fue el martes. Les pregunté que les faltaba un poco esto, ¿no? Acabar de entrar. Es cierto que eran, aunque fuesen 4 contra 3, tenían a dos jugadores con muy poca vida, pero se les acaba el tiempo. Ojo, vaya headshot ahora mismo de Genius, ¿eh? Apoyo que aproveche y se mete del punto A, escondido detrás de los trenes. Shiro no se lo espera. Aquí los tenemos, entrando por la zona de verde de Vesla. Ha hecho que hace el primer contacto, Alekan que lo revienta, una mocha muy fácil para él. Pone la ventaja para la super nena, 3 para 5 en el marcador. Tiro que ya tiene la espalda, tiraron un humo para que no pueda ver nada. Hace la primera kill, la segunda kill sobre Genius, va por la tercera. Tercera que Castro casi muere, nos dé, la final se la lleva Syncopet, queda uno vivo, está en Ivy. Va a ser un 3 para 1, muy complicado para Dragon, al final muere a manos de Shiro a través de un humo. Pues ahí tenéis el tutorial de lo que no debéis hacer cuando tenéis superioridad y lo que debéis hacer cuando estáis un poco en una situación muy complicada, ¿no? Era un 3 para 5. Han aguantado muy bien en el punto de A. Y han ido cayendo uno para uno. Esa falta quizás de flashes en algunas zonas por parte de los terroristas, pero como veis, sí que es cierto que van todos con el AK-47, pero solo tenían dos flashes. Desde luego que sí, un planteamiento por parte del equipo CT que no está siendo del todo acertado, aunque vayan 8-0 en el marcador. Un equipo de las superhéroes que siempre está encontrando esa primera baja que abre la lata, pero no termina de entrar al punto, plantar la bomba y superioridad en el marcador. Sin embargo, aquí Mike Castro hace la primera baja, Guaychado que retrocede. Ahora, Shea mata primero, Dragon que hace la re-kill. Esto se queda un 3 para 3. Shiro que va a intentar matar Apoyo, se queda 13 de vida, recarga, se va a esconder con una flash. Y ojo Syncopet, ¿eh? Porque está cogiendo la espalda de sus rivales, que no se lo esperan. Shiro que intenta hacer tiempo, pero aprovecha y consigue una kill. Ya tiene toda la información, elimina a Genius, Dragon que se queda solo, que es el jugador ahora mismo más destacado por parte de las super nenas. Ojo porque esto se puede igualar, 37 segundos todavía tiene Dragon. Vamos a ver mi suscriptor que se inventa, tranquilo niño. Ojo que se atreve con el AWP, consigue esa kill, pero es un 1 para 1, se pone nervioso, no sabe qué arma sacar, no sabe dónde está el antiterrorista. Va a tirar el humo bastante bien tirado, pero no se espera que esté en punto. ¡Ojo el timing! ¡Taser! ¡Taser! ¿En qué situación lo ha sacado? Creo que era Pinchos. Era Shiro, lo pasa era Shiro, era Shiro. Dragon intentó ahí el clutch, muy bien intentado por él, pero lo que él no sabía que tenía delante a un titán como es Shiro. Pues en estas situaciones es cuando nos alegra el taser, ¿no? En situaciones complicadas y que realmente luego os atrevéis a ellos. Casi Dragon hace la ronda de su vida. Dragon que lo intentaba muy bien ahí recuperando su WP, dando un tiro muy bueno de flick. Bueno, casi de nuevo ponen a primera ronda el marcador, no lo consiguen al final. Un marcador que quizá no hace justicia, ¿no? A lo que realmente están jugando al Super Nena. No. Es un error muy común que le estuvo pasando a Blue Red Snake, ¿no? El que conseguían entrar, pero luego no sabían qué hacer dentro. Y ahora ya se les ve bastante cabizbajos, ¿eh? En general. Pues sí. Además de que se les ve a cabizbajos, también es que tienen enfrente a los que tienen enfrente, ¿no? Esta gente no te va a dar ningún chance para ganar la partida y mucho menos una ronda. Y aquí los tenemos, 10-0 y el marcador, los dobles dígitos para Shadow Dragons, así es ronda de terminar con el partido. De momento, partidos que están siendo de mucha desventaja. 17 kills Shiro, yo creo que va a conseguir sin duda ese ranking del Eliminator. La verdad es que sí, está haciendo méritos y
al final lo consigue, va a ser por méritos propios. Con muchas ganas ya, pensando en esta siguiente eliminatoria, una semifinal, ver un Shadow Dragons contra el otro equipo Ferus, que no hemos preguntado cómo se llama, efectivamente. Ferus. Contra Ferus. Muchas ganas de ver ese partido. Pero bueno, no demos por muerto a Superenas, que son muy potentes también. Sí, es un 16-0 un poco engañoso. Realmente están haciendo méritos para quizás conseguir alguna ronda, pero no acaban de certificarlo. Quizás esa falta de experiencia, madre mía, Shiro, este chico. ¿Qué se ha tomado? ¿Sabes qué se ha tomado? ¿Qué se ha tomado? El menú Asobu. ¿Sabes cuál es el menú Asobu? Bueno, Chester, porque vamos, eso tengo que saber yo, ¿eh? El menú Asobu es cerveza y donut. ¿Cerveza? Es el menú Asobu. Bueno, te diré bollería en general. Bueno, una cerveza tampoco ya, ¿no? No muy nutritiva, a lo mejor. Exacto. ¿En qué zona a ti te gusta defender en Train? En Train tiene sitios muy complicados y sitios que son muy interesantes también, muy divertidos de defender. A mí personalmente me gusta esa zona más agresiva, ¿no? Esa zona de bomberos, de popdog y también de entre trenes, ¿no? Me gusta jugar ahí como Torogood, huyendo de los trenes, intentando buscar esa kill, impresionar al rival y bajarme. Recordamos que la semana que viene tendremos ese torneo del NBA 2K20, en el cual tenemos 10 grupos, hay 10 grupos, 10 equipos confirmados, prácticamente confirmados. Y Pinchos que intenta ese no-scope contra Dragon, Dragon se lo lleva, Alekan que ya esperaba que viniese algún jugador por las espaldas, vamos a ver Alekan cómo sobrevive a esto, es un 3-1. Bomba caída, menos de 40 segundos. Ya le están esperando ahí, qué fácil es verlo con los rayos X. Alekan veíamos como asentaba con la cabeza, entendemos que a sus propios compañeros diciendo sí, sé que están aquí, a mi izquierda. Y sí, que nos poco, están reventando un poquito los GT. Sí, poco pueden hacer. Y nos está costando terminar de entrar en el partido. Dragon que decidió hacer una eco cuando todos sus compañeros son un poco extraño, ¿no? No terminan de llegar a esas utilidades por el equipo terrorista. Y vemos como en el otro bando, si Cometia tiene un autonum, ¿no? No va a dar chance al equipo terrorista para meterse en el partido. Tiene pinta que esta eco es para tener un AWP en la siguiente ronda. ¡Ojo! Doble kill por parte de apoyo y esa falta de chequear todas las zonas es lo que le pasa, la bomba está caída. ¡Oh, vaya timing de Pinchos que aún así rectifica y consigue llevarse una kill! Sir Copet le echa una mano a través de la caja con la autonoob, quizás innecesario, pero bueno. Decimotercera ronda para Shadow Dragons. Sí, Chester ya pone el 13-0. Esto que se decanta totalmente para un lado. Puede ser que veamos 4-16-0 en el día de hoy. Esperemos que no, esperemos que las superas revivan y van a hacer algo más. Y bueno, vamos a ver qué siguen planteando. De momento que no parece que quieran tomar el control de esa bomba de B. Sircopet que sí, Sircopet ya está buscando con el autonoop esa primera baja. Drago que lo mata, no le deja oportunidad. Van a decidir por ejecutar en B. Ese humo que va a llegar a parte de abajo no llega, no tiene utilidad para tirar. Una flash que va a ser necesaria para entrar. Y veremos a ver cómo lo hacen. De momento están muy separados el equipo terrorista. Pero en una situación de un 3-3, sin bomba plantada. No va a terminar de llegar la bomba al punto. Y los jugadores terroristas que ya tienen el control de la zona de A. Veremos si pueden hacer espaldas. Apoyo de momento que hace la primera kill. ¿Sabe dónde está el segundo? El Shadow que lo está buscando, ahora se va para atrás, no se fía. Shiro, hace la requiere un poco tarde. Apoyo, lo ven rampa. Vai Castro que va para atrás, ya tiene. ¡Ojo Alekan! ¡Ojo Alekan! Y ese spray que le acaba de llegar, pero justo cuando Shiro se pensaba que iba a recargar a Alekan, le da ese headshot. White Shadow que se encuentra solo. La bomba que está en B.
Y vamos a ver ese uno para uno, la inexperiencia de Bai Castro versus al AVP de White Shadow. Seguro que le están lloviendo 50.000 información de sus compañeros. Tiene la bomba. Oh, vaya timing, justo acaba de caer, le ha escuchado. Se va a sumar en conector. Ahora mismo que todo el chat está con Bai Castro, ¿no? Apoyando. Vale, va a intentar plantar en Sammy, lo que no sabe es que ahí no se puede plantar. ¡No! Se va a acabar el tiempo. ¡No! El chico no sabe que no puede plantar ahí. Al final la va a intentar plantar en Oil, pero no le va a dar ni tiempo a plantar. El White Shadow lo va a matar justo ¿sí? después. Al final, si le da tiempo, el último segundo consigue plantarla, White Shadow. No lo termina de ver por ese arma. No lo ha visto, ¿eh? No lo ha visto por el arma. Bai Castro, que está en la espalda, él tampoco sabe que lo tiene ahí en Heaven. Veremos cómo termina de solucionar la ronda. Tiene un moro en su utilidad. A ver si abre la mochila, tira el moro. Bai Castro, que lo sigue buscando, no termina de encontrarlo. Espera, hombre, que esté por debe estar flipando. No lo termina de ver, Bai Castro, que tampoco lo consigue ver. Ahora va a defusa la bomba. La defusa del tirón, le da igual, Bai Castro, que no va a llegar. Y al final la defusa con su cara. Y lo mata con el AWP. Una pena para Bai Castro. Madre mía, vaya ronda. No se veía ninguno de otro. Se iban haciendo un poco aquí el pilla-pilla. Se iban toreando. Y Bai Castro, que tenía en sus manos la primera ronda de las supernenas. Esos nervios. Y vemos cómo se repite de nuevo a poca insistencia, ¿no?, de las supernenas para poder plantar la bomba y ganar la ronda. Siempre tiene la ventaja, pero no terminan de finalizar la ronda. Es la primera ronda que se le escapa. Vamos a ver qué tal sigue. 14-0 para el equipo de Shadow Dragons y esto es un 4-4. Shiro, que mata a Genius con la Zeus. La segunda kill sobre Bai Castro. Está buscando ya a los dos últimos jugadores. Dragon, que tiene la WP anclada. Vamos a ver si Pinchos le piquea. Tiene la frase a su compañero. Intenta hacer ese flick, no le llega a salir. Dragon hace la kill sobre Pincho. Está buscando a ese segundo jugador que está pusheando por T-Spawn. Él lo sabe, Circo Pet con el AWP. Entra el ángulo, lo mata, perfecto. Es un 2-2 para el equipo. Muy bien Dragon, ¿eh? Se nota que este chico está aquí un poquito por encima de sus compañeros. Entiende más cada situación del mapa y de la partida. Que sí que está por encima es Shiro, además literalmente que consigue ese primer mullo, aunque no llega del todo. Shiro, que por intentar fliparse un poco, al final acaba pasando factura, Lekan que lo consigue matar. Y Dragon con la kill sobre Torogut, un 14-1 para el Super Nena, lo veremos un 16-0. No vamos a ver este resultado, aunque estamos viendo bueno que Shao Dragon prácticamente da el partido por ganado. Aún así, Dragon dando la cara, esas 14 eliminaciones. De momento un balance positivo para él. Y sus compañeros que no lo acaban de seguir. Veremos a ver qué tal se les da a defender. De momento vemos como Shiro va directamente a piquear al de main, ¿no? Va a intentar tomar ese primer contacto del equipo CT, que está muy muy defensivo. Prácticamente viendo el punto de A y se los va a encontrar a todos de frente. A ver, Dragon que puede sacar, de momento nada, supuesto en un 5-3, muy pocas opciones ya para el equipo CT. Va a intentar sacar las kills, Shiro que va a matar a Pollo prácticamente sin kill. Al final no, lo matan desde viejo. Buena polla por ahí de Genius. Intenta hacer la segunda kill, la consigue. Se pone un 3-2, 2-2 ahora. Progood que muere a manos de Genius, entonces se queda un 2-1. Shield Copet con la Deagle tampoco consigue rascar nada. Vamos a ver si consiguen defusar. Esto puede ser la segunda ronda para Supernena. Pues son dos Supernenas que no se rinden, ¿eh? Ojo, vemos esa P2000. De momento, la USP es la que reina, pero a mí personalmente me gusta mucho la P2000. La P2000 es un arma, bueno, como la M4 y la M4-1S, va un poquito por sensaciones, ¿no? Mucha gente no le gusta y a mí tampoco, ¿verdad? Sí que es cierto de que la USP da una ventaja increíble. El silenciador, cuando quiere
desvelar tu posición e intentar matar a un enemigo, sí que te da esa ventaja que no te da la P2000. Ya vemos como Shiro va entrando ya por la zona de Olofmeister. Hoppet, que hace la primera kill sobre Alekan. Torogood, que va a hacer la segunda con Bai Castro. Esto es un 5 para 3. A Superrenas, que se les complica un poquito la defensa en el mapa de Train. Y ojo Dragon, con esta UMP que ya ha visto uno, le deja muy tocado. Debe esperar a que su compañero Genius haga esa rotación. Ese spray que también consigue premio. Tienen kit, pueden hacer esta ronda. Se queda hasta un 1 para 2, Dragon a 5 de vida, muy complicado. Un jugador que se está subiendo para Heaven. Pero Wood, que muera para Dragon. No se lo espera a Dragon, efectivamente. Pinch, que seguramente lo acabe matando por la espalda. No lo consigue matar. Dragon, que podría defusar la bomba, la defusase ahora mismo. No le llegaría a ver, creo. ¡Ojo! No termina de defusar Dragon. Es una ronda para Shadow Dragons. Hubo una ronda que se le escapa por la mínima a la Superrena. No sé, le voy a pedir a Evoli si me puede meter en el de Coach para las Supernenas. Que yo, pues como tengo rayos X, puedo echarles una mano. Lo que sí que sería interesante sería ver esa comparación entre rondas, ¿no? Dándole al tabulador y viendo cuántos quedan vivos en cada ronda. A lo mejor después de esta, que va puede ser que sea la última. Vemos cómo es la compra de Shadow Dragons, ¿no? Cuatro rifles y un francotirador por parte. Superenas que no tienen una buena compra, venden totalmente el punto de A. Se hace el plante en el punto de A. El Coppet, que intenta matar a ese jugador que estaba pusheado en la zona de B, no termina consiguiendo esa kill. Veremos cómo plantean este retake, ¿no? Solo tiene opción para retakear. La bar no le sirve de nada. Apoyo que hace la baja sobre Seed Coppet, pero muy complicado el retake. Salvo, y le va a buscar. Salvo que haga un ace y tenga un kit que desconecte en 3 segundos. Esto es un GG claramente para Shadow Dragons. Vamos a ver si podemos ver el orden de kills. Ahí lo vemos, ¿no? Como Shiro liderando la tabla. Sí. Muy superior el equipo de Shadow Dragons realmente a las Superrenas, aunque sí que han luchado. Y podrían haber metido alguna ronda más de la que han metido. Pues ronda fácil para Shadow Dragons, de momento se postula como claro ganador de esta eliminatoria. Si todo sigue así, les veremos contra Ferus. Donde veremos realmente partidos interesantes. Recordando que estaremos pinchados en los dos partidos, no sabemos cómo va a funcionar. Es un poco locura, la verdad. Es un poco locura, quizás el no estar metido en los dos partidos hace que no podamos disfrutar de ellos. Vamos a probarlo. Vamos a experimentarlo. Las teorías que pueden estar bastante interesantes, ¿no? El equipo de Team Serials, que me parece que juega contra... Voy a mirar, de hecho, no me quiero equivocar. Apocalíptica. Contra el equipo de Apocalíptica, efectivamente. Parece que puede ser bastante interesante y por otra parte tenemos a Blue Red Snake contra Flamez. Partido que... Ahí sí que puede estar interesante. Podría ser más interesante de la eliminatoria. Veremos mañana, ¿no? ¿Cómo sale todo esto? Y ya luego en semifinales, pues partidazo, ¿no? Ya prácticamente tenemos clasificado al equipo de Shadow Dragon, se va a jugar contra Ferus. Ese va a ser un partidazo de altos vuelos. Aunque yo apuesto más por el equipo de Ferus. Veremos cómo se decide todo. Y en la final, bueno, pues qué decir, ¿no? Apocalíptica, Tammeth, Lure Snake. Solo hay grandes nombres ahí. Voy a revisar cuánta gente le ha dado a like en la publicación del sorteo. Recordamos eso, entre todos nuestros seguidores, aquellos que sigan a Subway Sports y a Club de Sabadell, pues haremos el sorteo de esas dos llaves de caja de Prisma 2.
Que o te toca. O te toca Na. O te toca un premio interesante. Es una caja ba bastante buena, ¿eh? Estoy por aquí, Chester, perdona que me había muteado. No te preocupes. Ah, ya vemos cómo los equipos están preparados, ¿no? De cada equipo ahí. Esperando para que esto se inicie. Correcto, desde aquí mandar un mensaje. Ayer ya dimos el toque de atención. Dimos el toque de atención. A los jugadores sobre que tuviesen respeto entre ellos, que no malmetieran en el chat ni en Discord ni nada. El torneo, la verdad es que empezó muy bien. Y estamos viendo cositas que no nos gustan. Entonces, de aquí mandar el mensaje, por favor, respetad y no mandéis mensajes que se pueden confundir. La partida ha empezado ya, antes que mi discurso. Pues aquí vemos, ¿no? Como ha empezado ya la entrada de la superena en el punto de muy buena. Para dos. Yo que va a intentar buscar ese refrag sobre White Shadow que no se entera que está a su espalda. Aquí muy fácil para el equipo de la superena. Lo muelle incluso. Es un 3 para 1. Pincho va a intentar ese retake. Primero aquí para Pincho sobre el Skunk. Pincho que se cae 4 de vida. Apoyo que no va a perdonarle. Y primera ronda para la superena, muy fuerte ahora. Alekan en el chat de Twitch aseguraba que esta la iban a ganar. De momento empiezan bien con esta primera ronda. Incluso ponen pausa. Y por aquí en el chat nos pregunta Jordi, ¿para cuándo Valorant? ¿Tenemos fecha de Valorant? ¿Tenemos fecha confirmada de Valorant? Sí, ¿verdad? 6 de... Vale, te lo confirman en breve. Qué crack el Jack. Sí, fecha confirmada. ¿Cuándo va a ser? En breve. Ahí está, ¿no? Los compañeros de Dasu Esports en la En casa breve, gaming en de Kumo. breve. Mira, aquí está, del 6 al 11 de julio. Semana del... Segunda semana, sí. Es decir, vamos a recapitular un poquito todo, ¿eh? Estamos Vemos en ahí la como. semana de CSGO. Semana que viene NBA. Semana siguiente, la del 22 de junio. De momento, haremos esa pausa porque cae la verbena de San Juan y demás. Nos reincorporaremos la semana del 29 con un torneo de League of Legends. Que creo que era secreto y ya lo he desvelado. Ya estamos preparando. Semana del 6 de julio, Valorant. Y hasta ahí leo. Ojo Dejando un Toro poquito Wood. aparte el tema del torneo, vemos al partido y vemos como esto es un 2 para 2, favorable ahora al equipo de Supernena, que queda un 2 para 1, si copias que se queda solo solamente con una Fight 7, Se equipo queda de la solo, Supernena acá. pero la bomba caída y Dragon muy tocado. Cositas puede hacer, ¿eh? Las Five Seven las carga el diablo. Equipo de las Supernenas que parece como Ahí que hay está. otra persona, ¿no? Jugando. PC han cambiado totalmente la mentalidad y ahora mismo se ponen en un 0-2 Se a la ha favor. jugado, ¿eh? Pero ahora muy Oye, confiante. perdona que te interrumpa. En el primer mapa, las Supernenas también empezaron como terroristas. Sí. Y es raro porque creo que el primer pick fue de Dragons. Dragons. Bueno, Así que. tampoco se han quejado, pero es un poco raro esto, ¿eh? No sé si es problema nuestro o que ellos han decidido empezar como terroristas, no lo sé. Seguro que Boli no lo puede solucionar esa duda, ¿no? Pero. Bueno, más adelante ya lo miraremos. De Pero momento que la está superrena claro que este mapa es suyo, ¿eh? Goyo.
Sí, un mapa que era picado por la Super Knight, de momento están ahí contundentes, plantando la bomba de Vesto, se quedó en 3 para 1 con pinchos, con posibilidades de hacerse la ronda, tiene que ir rápido por ello. Va a mirar a corta, no va a encontrar ningún jugador, ahora va a limpiar el punto, se encuentra con Dragon, que lo mata desde corta y ronda para la Super. Pues nos plantamos a un 0-3, están yendo a saco a todos los puntos. Shadow Dragons, que debería tranquilizarse porque esto se le puede complicar. Recordamos que esto es un PO3. Ahí vemos ese puntito del marcador que tiene Shadow Dragons conforme ha ganado el primer mapa con una gran contundencia. 16-2, creo que ha sido. Y ojo, porque ahora las super nenas ya cogen 3 runditas de ventaja. Efectivamente, cogen ritmo y vemos ya como el equipo de Shadow Dragons se pone una eco, ¿no? Hay poca economía para el equipo catalán y vamos a ver cómo lo plantean esta ronda. De momento parece un rush B, va a estar en stand. Punto de B, va a intentar hacerla aquí sobre Pinchos que muere. Va a ir Castro que hace lo mismo. El Circo Petrobu que también muere, van a plantar la bomba. Esto se queda en un 4 parado. Weishado que hace la primera kill. ¡Uy, la bomba! ¿Dónde iba? Continuo ser un 1 para 2 perfectamente, Shiro. Sabemos de lo que es capaz, se puede hacer esta ronda. La bomba que va a ser plantada por Alecán, Dragon, que lo está cubriendo muy bien, el suscriptor de Lobu. Veremos cómo la lían, si lo hacen bien. ¡Ay! ¡La he visto! ¡Uf! Ya tiene la información de Shiro, Alecán que no parece haberse enterado, no llega esa información en el TS. Alecán quiere intentar abrir el ángulo, se esconde ahora. Shiro, que va a intentar salir ya, para contacto. Dragon, que lo ve. Dragon, que no puede matarlo. Lo va a intentar matar. Bueno, al final, a manos de Dragon, ronda para el Supremo, hasta un 0-4 para el equipo terrorista. Pues me están sorprendiendo, se les da bastante bien este mapa. Pero ojo, cuidado, esta quinta ronda, vemos un full equip por parte de Shadow Dragons, ¿eh? Habíamos hablado, ¿no? Como en el tren está dando que hablar, el equipo de la Super Nena. Ya parece que en este Mirage están despertando. Veremos si es solo un espejismo o siguen jugando así de bien. De momento llueven las granadas a conector, a jungla, esa MP9 que conseguía al menos una baja. Pinchos le echo una mano, Shiro le dice tranquilo que yo estoy aquí. Ojo ese timing porque teniendo una granada en la mano, Torgul le tiene que ayudar. Es un 3 para 1, Dragon está solo pero los tiene a los 3 juntitos. No consigue impactar contra Shiro. Primera ronda para los dragones. Ahí está, ¿no? Las sombras dragonales, ¿no? Que se podría decir en español. Me acabo de inventar una palabra. Sí, bueno. Te la acabas de inventar. Escúchame. ¿Te sientes orgulloso? ¿Te sientes orgulloso? De hecho, me está llegando aquí una llamada de la RAE que quiere que me incorpore a su equipo de catedrático. Ya está. Sí. Suficiente. Vamos a ver, Dragons, ¿qué se le ocurre en medio? Asomar sin ninguna granada. Shiro que piquea en ratas y consigue la primera eliminación en apoyo en under. Vemos a un poco a las supernenas que no saben bien qué hacer. De momento su único plan era rushear todos juntos. Dragon que consigue esa posición en medio, aunque está solito prácticamente contra 3. Y a ver qué se le ocurre con el AWP. De momento una baja. Una baja sobre Shiro, el capitán del equipo de Shadow Dragons. Esa compra de las supernenas que no es del todo útil. Weishado que ya hace la primera kill sobre Alekan. Dicho esto, la segunda sobre Genius. Torogood que encuentra a Dragon. Dragon lo mata con la AWP. Dragon que va por la segunda kill. Lo ha terminado de encontrar. Entrando ese pixel. Se corta, vemos como Weishado está buscando al chico de Under. El Castro, que va a intentar abrir ese ángulo. El de conector, no lo consigue matar. Parecía que lo tenía, pero... una ronda que se les ha ido un poco de las manos a los terroristas. Veíamos como Dragon conseguía esa primera baja en jungla y permitía al equipo terrorista meterse en medio, pero es que Alecán se ha metido con cuchillo por conector, como si estuviese... totalmente limpio. Obviamente, Alecán ahí que no estuvo muy, muy espabilado y a solo Shiro una para tres va a tener que guardar su WP, que él sabe muy bien que tiene mucha economía. Sin embargo, los CT se pueden estar muy avispados, pushearle el top mid. Ahí viene. No, finalmente se frena.
Y vemos, ¿no? Como la economía se ve muy resentida por el equipo de la Supernena, sin embargo, ellos les da igual la economía. No tienen mucho estudio, tío. Y van a seguir comprando y comprando, les da igual. He de confesarte que las supernenas no son de mates. Te pueden salvar el mundo, pero no. Pero matemáticos no son. Superhéroes que no tienen miedo al inflamiento, van, siguen comprando, ¿no? Van directos al Rusha, directo a la boca del lobo. Y Shiro, que es el lobo, ya va matando al primero, con Uf. el segundo no puede. Claro, aunque ya lo mata, en un 4 para 3, las Superhéroes que están muy mal posicionadas. Sigue la primera aquí, Genius, la ronda. Rogue lo mata con un molo ahí quemado. De Castro, que está ahí en Tetris sin saber muy bien lo que hacer, escondido, esperando a que le pushe. CT, que la va a pushear, es Pincho quien va a pushear. Aunque no consigue matarlo, de Castro, que va a hacer muy bien la re-kill. La primera kill del jugador terrorista. La segunda, perdón. Y ahí lo tenemos, ¿no? Muy defensivo. Intentar arriesgar demasiado. No hace mal tampoco. Vemos Debería cómo va el coger blanco el AWP de su compañero y salvarlo, no salvar esa UMP. Luego recupera la bomba y va directo al punto D, parece, ¿no? Pues va a Ahí ir para planta la allá, ¿eh? bomba. Sí. Esta Sir Coppet. Y ahí la ha Cuidado. visto. No lo va a ver. Va a ver. ¿No la ha No lo visto? va a ver. Creo que no lo ha visto del todo. Parece que no. Incluso no sabría decirte si saben. Que la bomba está caída, ¿eh? No, bueno, que, perdona, que la han recogido. Pues sí, de pita que no, Sir Coppet, que no lo termino de ver. Ahora Vaicastro Castro va a plantar, va a hacer ese plante para corta. Vemos cómo se posiciona para este post-plant. De momento es uno 2 para 1 favorable, tipo de Shadow Dragons. Es una ronda muy importante para la Supernena. Al menos han conseguido algo de dinero. Entiendo que ahora le estarán dando 50.000. Información y lo que debe hacer es esconderse y no salir de ningún lado. Pero ahí tenemos, ¿no? El humo que le puede beneficiar. Ay, Castro, que bien los flashbacks de ese tren, ese uno para uno que tenía, no terminó de sacárselo contra Sir Coppet. Ahora lo va a intentar. A ver, Castro, el sol, escondido. Va a tirar ese molo, le han dicho compañeros que lo tire. Pero va a funcionar, no detecta ¡Ojo! de la bomba. Muy bien, Vai Sí, Castro, con ese molo. muy bien, muy bien, Llega muy bien. totalmente bastante y además consigue esas dos kills de jugadores CT. Se ponen 2 para 5 esto a favor de la Supernena. Veremos a ver qué tal sigue. Pues ronda que prácticamente tenían perdida. O al menos estaba todo muy a favor para Shadow Dragon. Se han dormido, se pensaba que la bomba la tenían totalmente controlada. O eso quiero entender. Seguramente sí, mostrarás también el TS, ¿no? Para entender todos los movimientos de los jugadores. Lo que sí que estamos entendiendo es que esto es un SQTA, ¿no, Chester? Sí. Ahí van a uno solo por palacio. No controlan el under de Palacio. Aún así, Dragon consigue hacer esa primera eliminación. Shiro que debe retroceder y meterse en jungla. Esa granada que no va a acabar de empatar a nadie. Esa segunda granada tampoco, porque prácticamente ya está en el punto. Ah, pues sí. Consigue ese triple. Justo Dragon retrocedía. Y Genius que necesita muchas balas y muchas manos para eliminar a los cuatro CTs que quedaban. Todavía en vida. Tercera ronda para Shadow Dragons. Al menos estamos viendo unas supernenas combativas. Que están ahí luchando hasta el final. Unas auténticas amazonas, ¿verdad? Están siendo valientes, intentando probar cosas nuevas, ¿no? Como esos que hemos visto, un poquito mal ejecutados, pero bueno, ya es algo, ¿no? Algo diferente, que no se le está viendo demasiado, con tan pocas horas que tiene. Bueno, está bien ver cosas. De momento ahora van al Rush B directo. Pues ahí vamos a su sitio favorito de momento. El fuego que le hace mucho daño, chicos. Por si no os acordabais, recordar que el fuego quema un bonito molotov de Torogood. Que consigue la segunda eliminación de para Alekan. Ronda que se le vuelve a complicar a las supernenas. Efectivamente, apartamentos que parecía Sevilla, ¿no? En pleno agosto. Estaba totalmente como un horno. El equipo de las superenas que no logra salir de la zona. Genius, que está ahí muy pillo esperando el puesto del equipo C. Lo que no sabe es que ahora pushea para adelante.
va a encontrar un enemigo corta que no va a perdonar. Aquí tenemos, ¿no? Shiro con la primera kill, Dragon que termina de querer morir, ¿no? Voy a intentar ir a apartamento, sacar alguna baja que pueda resentir la economía del equipo CT. Pero Pincho lo va a dejar. Es un 4 para 5. 4 para 5, pausa técnica, según dicen por aquí en el. En consola. Repasamos. Ah, no, bueno. No voy a decir por el motivo por el cual han hecho pausa, pero es importante esta pausa. Repasamos las puntuaciones. Aquí tenemos la tabla. En general, bastante parejo todo. Aún así, bueno, destacamos de nuevo a Shiro, que está liderando su equipo. Y siempre mínimo tiene un segundo compañero que le sigue en número de bajas. Quizás por parte de las supernenas falta esto, ¿no? Dragon sí que tiene 13 bajas, que está haciendo un auténtico partidazo, pero el resto no llegan a 10. La verdad que no. Pai Castro, que aunque le has dado una ronda muy importante, equipo de las supernenas, es verdad que está lastrando a lo mejor un poquito de equipo en ese resultado estadístico. El impacto en las rondas que debería tener y pierde mucho, tampoco. No va a olvidar esa ronda en su vida, ya te lo digo yo. Una ronda de Ecuador, apellido Castro. Y ahora vemos, ¿no? Como intentar entrar en el medio. Un conector que caía muy bien ahora, tapa totalmente la visión del equipo CT. Va a intentar jugar todo para corta. Terminan de matar a Torogood, Squenchado que mata a través del humo a Pollo, Genius con buena mano de Pincho y Simple que hace lo mismo sobre Valkas. La ronda que se queda muy favorable para el equipo de Shadow Dragons, vamos a ver qué pueden rascar. El bot que le pega una colleja educativa a Evoli en el chat cuando él es moderador, creo, ¿no? O si no lo es, te lo hago ahora mismo. Ahora sí, añadido. Muy buena utilidad por parte de Shadow, ¿eh? Ante ese ataque tan a saco por parte de los terroristas. Buenos fuegos, buenas granadas y empate a 5. Efectivamente, parece de nuevo que es un attack B, la utilidad que cae muy bien por parte de Circo y su compañero. A través del humo, rayos X, nosotros lo vemos aquí. Como le dispara a través del humo y consigue impactar las balas. Un terrorista que no sabe si entrar, si quedarse ahí o ir para atrás. Dentro dos se quedan, dos se van para atrás para intentar. Ojo, porque porque hay un par de jugadores que están en A. Ah, no, perdón, retrocedían, tal y como decías. A ver, no es mala opción, pero si quieres generar una buena distracción, mínimo tres jugadores deben ir a saco un punto. Ahora ya vemos a Pinchos que está esperando a que los terroristas vengan a... Si no consigue la primera baja, mínimo cogerá información y así ha sido. Muy inteligente, ya está ahí casi en el... Ya. Pinchos va a intentar hacer la primera kill, no puede, Dragon. Bueno, ahí... Para Pincho, lo que mata a Dragon, queda solamente a Lekan. Veremos que puede rascar el jugador de Lekan. Va a intentar pillar una K, no termina de decidirse. Va a encontrar el contacto con Pincho. Veremos si lo consigue matar. Con el cuchillo vamos un poco más rápido, pero tampoco somos Flash, ¿eh? Bueno, una economía que se ve bastante resentida. Las supernenas no paran de comprar y comprar y comprar. Eso no le permite jugar, por ejemplo, una como es la VP, ¿no? Ahora con el equipo CT sí la podemos ver, ¿no? Como han tenido un mejor uso de la economía. Pinchos ya la tiene. Le da mucha baja al equipo CT. Esto, que me equivoque, es un 5 para el equipo de Shadow Dragons. Madre mía, Dragon es un auténtico sniper, ¿eh?
Madre mía, qué bien lo está haciendo. Ahora tiene que coger la Gallic para intentar generar más bajas. Así lo hace a través del humo, pero este chico no puede jugar solo. El resto de equipos le echen el ojo porque está jugando muy bien. Y vemos ya un equipo antiterrorista totalmente recompuesto, ¿eh? Es muy interesante a lo mejor ver... A Drago, ¿no? Jugando con, por ejemplo, Zell o de Flame. Sería. Contra Ferus, les veremos. Y aquí empieza la ronda número 13. En un 7-5 a favor de Dragons. Parecía que las superenas ya iban a ganar este partido. Aquí vemos como apoyan, saca esa primera kill. Tira de Scott muy buena directamente a la cabeza. Robot que va a intentar parar ese rush. De momento no le llegan a entrar. Genius que sale. Robot con la primera kill. Robot que va a intentar buscar la segunda. Entrada corta, entonces se queda un 3 para 3. Shiro con el humo en conector para que no le pusheen. Y a Palacio, para ahí no tienes nadie. Shiro. Mucho cuidadito porque Abay Castro ya se está colando por eso de Catwalk. Tiene pinta que siguen con intenciones de ir a B, o eso creemos. Está escuchando mucho Shiro. Se piensa que están en jungla. Bueno, casi casi están ahí. Se van a intentar colar. Se cuelan por conector. Por ahí está Sicorpe para coger información. Shiro también está escondido del punto. No se esperan que Shiro esté prácticamente metido en rampa. Y esto le va a dar muchísima ventaja. Es un jugador muy, 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 muy inteligente. Lo vemos, ¿no? Ahora es Dragon contra el mundo. Dragon contra Shadow Dragon. ¡Ojo que consigue una baja! ¡Vamos, mi suscriptor! ¡Vamos, mi suscriptor! ¡Vamos, mi suscriptor! ¡Ojo a esa muy buena flash de Shiro! Tiene 20, 25 segundos. Está apuntando a rampa pensando que está ahí. No va mal encaminado. Los dos prácticamente a full de vida. ¡Con sus armas! Y Dragon consigue la kill para la sexta ronda. Muy buena jugada por parte del jugador Dragon. Perfecto Quickscope ahí, ponen 7-6 para a favor de Shadow Dragons, pero las superenas que están poniendo el alien. Bella. Se ha precipitado un poco Shiro quizás, ¿eh? Bueno, también por su confianza en sí mismo, normal. Pero se ha precipitado, tenía 25 segundos, la bomba estaba caída. De momento ahora ronda lenta, pues no. Hombre, no. Yo creo que es de primero. Que si el de Palacio tiene fuego, el resto del equipo debe esperar. Ronda rápida por parte de Shadow Dragons. Bastante mal gestionada para. O por parte de las supernenas. Y bueno, Dragon, antes lo salvaste. No tiremos la toalla, Chester, pero... porque los mayores héroes hacen en tiempo. Y aquí lo tenemos, Dragon. Va a venir uno. Va a venir uno. Va a venir uno. Y como diría Iron, plato. Le tiran el humo, no se fían. Por aquí en el chat dicen, Mini Gulliver, Dragon, pasa tu privado. Dragon, te quiero. Te quiero en mi equipo. Aquí lo quieren en su equipo porque es que este Dragon da mucho miedo. Si juntáramos algunos MVPs de cada equipo, como podría ser Shiro, Mark, Dragon, Cell. Un auténtico equipazo, Ahí lo he lanzado, ¿eh? Y si necesitáis manager, no dudéis en no contactar conmigo. Ya tenemos, ¿no? El Dragon que no termino de conseguir patch para su equipo. Un 8 para 6, plus todo. Cuando de las supernas que no están malos. Hay Castro que lo vemos con un aviso, ¿no? Un arma un tanto peculiar para este bando. Vamos a ver qué quiere plantear con ella.
La Bizum, otra arma totalmente olvidada, ¿eh? La verdad, y pone en el cajón donde está, la verdad. Solo, solo sirve, yo creo que para defender dos puntos en dos mapas totalmente diferentes. Inferno y Dust 2. Es oscuro de B en Dust 2. Y también en B. No, en Inferno no, en Overpass, perdona. Para defender esa entrada de B. Dragon que consigue esa doble baja. Genius le dice, bueno, espérate que al menos te intento echar una mano. Ahora consiguen esta ventaja. Es la, recordamos que es la última ronda de la primera mitad y pueden conseguir un milagroso 8-7. Apoyo que dice, tranquilos que yo también sé manejar el AWP. Y ahora todos queremos ser Thorogood. Tienen sus manos un posible ace y dejarnos a todos con la boca abierta. Obviamente hablamos de los usos, ¿no? De Sabizum. Ahora Baicastro le ha dado un nuevo uso, ¿no? El uso del talismán, digamos. Bueno, el papel que está dando, que está ofreciendo Castro, es siempre el ir pegado a un jugador, ¿no? Y si ese jugador cae, al menos que intentar que Baicastro pueda conseguir finalmente esa kill. De momento, Thorogood nos ha escuchado, consigue esa doble baja, lo va a tener muy difícil porque la bomba ya está a punto de petar. Va saltando por el medio con el cuchillo, evitando que su cuerpo sea impactado por balas. No es así. 8-7 para las super nenas. Vemos esas 21 bajas por parte de Dragon. Impresionante. Y ahora vamos a ver qué tal ataca Shadow Dragons como terroristas. Obviamente veremos si Shadow Dragons son inteligentes y aprovechan la falta de experiencia, ¿no? El punto que defienda Baicastro, que parece que va a ser B. Vamos a ver cómo lo hacen. De momento van directamente ese conta que nada. Uno por palacio, cuatro por rampa. Defensa agresiva en el punto de A. Un all-in, un coin flip. Debe hacerse Dragon un par de kills y compañero en el partido que juega Firebox otra un par de kills, ¿no? Muchos jugadores en B veíamos para intentar evitar un posible rush. De momento Alekan sí que conseguía la primera baja, pero rápidamente caen todos los antiterroristas que estaban situados en A. Genius que consigue también esa baja, pero cae luego a manos de Sir Copet. Es un 3 para 2. Baicast apoyo que consigue igualar el marcador a 2 para 2. Vamos a ver Baicastro con esa P2000 que nadie quiere, pero que él adora. Él se acuerda de esas armas poco utilizadas como la PP Bison y la P2000. Vamos a ver qué se inventa. De momento los terroristas están aguantando muy bien, no quieren asomar. Le dicen al terrorista, ven tú, ven tú, ven tú. Y mientras atacas a uno, White Shadow por la espalda consigue la novena ronda y mantener esa diferencia de 2. Ahí estamos, ¿no? Como hacen esa primera kill, entran perfectamente. Le da un 9-7 que le da mucho a Shadow Dragons. Ya conocemos a las super nenas de Tampa. No van a comprar. Compran, solo compran algunos. Así que ahí los tenemos, ¿no? Con una economía fatalmente gestionada. Cerca de la casa. No meten esta ronda. Están fuera de partido. Las supernenas que necesitan esta ronda, ellos lo saben y han forzado, aunque eso sería el comentario inteligente, realmente ellos fuerzan todas las rondas, por lo tanto, no creemos que hayan pensado en ello. El punto de ADO totalmente limpio, se la han jugado. Bomba plantándose y a ver cómo defienden esto, y más cuando Shiro consigue esa doble baja. Con contrapollo no puede porque estaba recargando. Aunque debo recordarle a Shiro que también tiene pistola. Los terroristas que eliminan a todos. Y bueno, esto poco a poco se está poniendo muy complicado, ¿eh? Para las supernenas. Supernenas que aún así siguen dando y son los dientes al equipo de los dragones, ¿no? Pero esto pinta muy mal para ellos. El equipo una de que no sabe ni lo que hacen. Sí, una, dos, tres M4s con esas MP9s. Vemos como llueve el humo, que está bien tirado. Bueno. De para Firebox no se suele ver mucho, pero bueno, sí que puede venir bastante. Shiro que se percata de que Alekan se intentaba meter ahí en Ninja.
Consigue también esa kill a través del humo. Madre mía, este chico. No. ¡Ay, ay! Que se ponía en la esquinita Castro pensándose que ahí estaba a salvo. Y Dragon que se queda solo ante 5 y ante la bomba plantada. Efectivamente, ronda para Shadow Dragons en los grandes encuentros cuando donde tienen que aparecer los grandes jugadores, ¿no? Aquí tenemos a Shiro con 26 kills, tirando de carro de sus compañeros. Cerca de pinchos, pero con una gran ventaja. Creo que jamás pensé que iba a decir esto, pero chicos, chicas, damas y caballeros, parece ser que las supernenas van a ser eliminadas. ¡Supernenas! ¡Vamos! ¡Confiamos en vosotras o en vosotros! ¡Hazlo por Cactus! Pinchos dice que ni supernenas ni supernenes. Ese headshot para apoyo. Dragon que les está esperando aquí en corta. Tiene la Deagle preparada. Evoli que nos pone el láser para menos intentar ver cómo intentaba hacia una kill. Le pillan recargando. Muy buena White Shadow esperando a su rival. Y pueden ir para A, pueden ir para B, pueden ir hacia donde quieran. No, ahí tiene a Baicastro como se pega a la pared para que al menos no le vayan por la espalda, ¿no? El Khan solo contra el mundo no termina de fastidiar, se planta la bomba de A. Baicastro va a intentar matar con la UMP de punto a punto, de lado a lado. Le va por su... Se queda ahí en Leather Room, ya como Rambo. Pues ese parcial de 4-0 en la segunda mitad. Economía prácticamente inexistente para los antiterroristas. Quien más dinero tenía era Dragon, pero que se le ha gastado dropeando a alguien, creo. Vamos a ver cómo defienden esto. Vemos como Circo Petit intentaba ese pico agresivo por la zona de rampa. Con la VP, el número 3 tipo de Shadow Dragon, se quedaba casi a mitad de vida. Pero Wood muy pillo, esperando ese push de Alex Khan, no le termina de salir. Se mata al segundo, el tercero también. White Shadow que hace la requiere. Dos compañeros anteriores, Dragon mata a White Shadow. Esto se queda en un 4-1, muy complicado para Shiro. Está de clutch. Shiro que intentaba hacer esa excursión solo para B, intentando coger las espaldas de sus rivales. Al menos consigue esa primera kill, luego este posible clutch. Consigue la segunda kill. Ay, 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 ay. Ay, ay, lo va a hacer otra vez. Lo va a hacer otra vez. Tiene un minuto por delante. El que puede hacerlo es él. Y ahí lo tenemos, ¿no? En escaleras, buscando ese posible jugador. Esperando que pushe. Como le dé esa granada. Como le dé esa granada, vuela. Como le dé esa granada, vuela. Se queda solo con Bicastro contra Shiro. Es decir, el último del equipo de las Supernenas contra el primero del equipo de Shadow Dragons. Vamos a ver cómo resuelve. Bicastro que sigue quieto. Vamos a ver Shiro. Shiro le busca por todos los rincones, por todas las esquinas. ¡Ahí lo tiene Shiro! ¡Ahí lo tiene Shiro! ¡Ahí lo tienes! Ese 4-1. Puede resolver perfectamente. Menudo clip. Se acaba de montar. Desde luego, una muy buena para él. 1-4. Que al final daba solo a Bicastro y Tiburón, oliendo la sangre, fue a por él. A matar a Tetris. Y ronda para él, ronda para Shiro. Dragon que debe retroceder, no puede coger más información en medio ya que todos le disparan y le tiran granadas. Medio totalmente controlado por parte de los terroristas, pueden decidir hacia dónde ir. Cae White Shadow, cae también Dragon. Y cuando cae Dragon es cuando el equipo de las Supernenas se desespera más. ¡Ojo le can, eh! Por la espalda, eh. Pero tiene un Game Sense de 3000 demonios, lo mata. ¿Con cuánta sensibilidad juegas tú? Yo juego con 400 TPI y. No en juego. ¿Con cuánto, perdona?
Arturo 5. Y 1. Ostras, se me corta cuando dices el 1. ¿1 qué? El 1.5. 1.5, vale. Y la sensibilidad es la que lleva el Genius. Sensibilidad y genialidad, ¿no? De jugador catalán. No termina de impactar sobre el pincho. Lo que sí que impacta es la bala de apoyo. Y también impacta la bala en la cabeza de Shiro. En el AK y tenemos el 4 para 2, como plantada. Situación de retake para el equipo de Supernena. Genius y apoyo, que son más o menos quienes están siguiendo la estela de Dragon. Aún así, poco puede hacer el solo. Vamos a ver si copia lo mismo que ha hecho Shiro. Esto no va a ser así. Match point para Shadow Dragons, que creo que se ha visto sorprendido ante unas super nenas valientes y que han plantado cara en Mirage. Y veíamos como Zell destacaba, ¿no?, por encima de todo su equipo ayer. En ese train también tenemos ahora a Dragon. Ambos cometieron el mismo fallo de defender una posición que no les beneficiaba en el CT. Ambos querían jugar en B, la bomba pequeña, y sin embargo el equipo terrorista estaba atacando más esa bomba de A. Genius, era 1 para 4, vamos a ver qué puede rascar. Rasco navaja y Shiro lo mata por la espalda perfectamente para terminar 16-7 y acabar con este segundo partido de cuartos de final. Pues ya tenemos semifinales confirmadas, Shadow Dragons versus Ferus, Ferus versus Shadow Dragons, las supernenas que caen con la cabeza bien alta, sobre todo ante un dragón que ha estado fenomenal, 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 y de aquí mis felicitaciones. Y Shiro, bueno, este hombre, solo falta que sea suscriptor para que le pueda querer tanto igual que a las supernenas. Pues GG, chicos. La verdad es que ha sido un segundo partido bastante más emocionante que no el primero. Vamos a ver si conseguimos hablar un poquito con ellos. Mira, tenemos... Voy a mover a Alecán. Buenas tardes, Alecán. Hola, hola. 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 Debe haber seguido a... Tú me oyes, ¿no, Goyo? Sí. Hola, Dragon. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora, quien no está disponible es Alecán. Capi. Que te está hablando tu manager. Capi. No me oye. Yo creo que se ha ido al baño. Seguramente. Se ha ido al baño. Hombre, bueno, se ha ido a cagar. ¡Hala! ¡Ostras! Hombre, con la que nos han metido. Madre mía. Aquí lo hablábamos. Primero, es decir, si ya os queríamos como equipo por vuestro nombre, más te quiero ahora por ser suscriptor de nuestro canal. Así que muchas gracias. Felicidades por los dos buenos, muy buenos partidos que has hecho tanto en Train como en Mirage. En Mirage creo que habéis empezado a saco y ha habido momentos en que realmente le podríais dar el susto a Shadow Dragons. Sí, hemos visto que rusheando a B pues teníamos probabilidades y entonces pues hemos dicho de una, para adentro. A veces menos estrategias y menos tonterías y... Exacto. Y tonto, el último funciona más. Sí. Pues nada, ha sido una pena. Antes lo he dicho. ¡Ostras! Hola. ¡Ostras! Ahora viene. ¡Ostras! Nada. ¡Qué sorpresa! Es decir, tu manager te convoca y no estás presente. No me gusta el capitán de este equipo, no me gusta. Pues nada, lo que estaba diciendo, que casi dais el susto en Mirage, Alecán. Ah, sí. Y ha faltado poco. No sé si tienes algo que decirle, Goyo. Pues lo único que tendría que decirle es darle la enhorabuena por el buen partido que habéis hecho como equipo, ¿no? Habéis plantado la cara a un coco en ese torneo. Shadow Dragons, que estaba jugando un gran nivel hoy también, y habéis jugado muy bien, tío, muy
Tendréis que estar muy orgullosos de lo que habéis hecho, sobre todo tu dragón con un buen papel individual. Vale, muchas gracias. Sí, nos ha hecho un poco el carrito del dragón. Carritos dragón, carritos Shiro. Carritos sí. Shiro también, hay que decirlo. Wow, una bestia, una bestia. Una madre bestia mía. Que yo aquí he propuesto que si juntamos todos los MVPs de todos los equipos, tenemos a Dragon, tenemos a Shiro, tenemos a Mark, tenemos, bueno, a Kovalar, creo que se llama, el de Apocalíptica. Es decir, tenemos muy buenos monstruos. Alekan como capitán. menos mal que estás tú, porque madre mía. Y, sí. Y ojo, porque debo decir algo oficial. Cuidado. No pensé que lo fuera a decir nunca. Pero totalmente confirmado. Damas y caballeros, el equipo de las supernenas ha sido eliminado. Había apostado todo por vosotros. Todo. Erais el equipo de la organización, pero al menos habéis caído con la cabeza bien alta. Sí. Pensar si que este invito una cerveza y ya está. Oh, madre mía, este chico está en el mejor equipo. Es suscriptor y me invita a cerveza. Roberto, por favor, apunta. Pues nada, chicos, muchas gracias. Ha sido un placer trataros. Lo mismo digo. Y espero veros muy pronto en futuros torneos, no solo de Counter, sino de lo que hagamos. Si vosotros sois jugadores de ello, os espero que estéis por aquí. Por bien, encantado. En el de Valorant se viene. ¡Ojo! ¿Ya tenemos equipo de Supernenas en Valorant? Sí. ¿Sí? ¿Confirmado? Vale, no he perdido la esperanza todavía. No he perdido la esperanza. Alekan, ves entrenando y menos baño, por favor. Sí. Venga, gracias, chicos. Un placer. Venga, un placer. Chao. Chao. Y Torwood, que está en el canal de las supernenas hablando con ellos, vamos a hablar con el capitán de Shadow Dragons. ¿Te parece bien, Goyo? Perfecto, vamos a ver qué nos tiene que contar del partido que ha jugado. Hola, buenas tardes. Hola. Ahora sí, parece que estabas casi dormido. Perdona, antes de estar contigo, de Bai Castro, es decir, nos confesaba que tenía unas 12 horas. Sí. Nos ha mostrado cómo tratar con cariño a las armas que nadie escoge en Counter-Strike, como la PP Bison, como la P2000... Como la P90. Además de regalarnos una jugada totalmente épica, aguantando en el punto de B con ese fuego que seguramente habrá sido ordenado por sus propios compañeros, pero que ha conseguido una ronda importante. No solo estas tres cosas, sino que nos acaba de seguir en Twitch. Por lo tanto, Bai Castro, te prometo que algún día daré una entrevista. No muy larga, pero te la haré. Y ahora sí, estoy contigo, Oscar, Torwood, felicidades, ya sois equipos de semifinales, allí os espera Ferus, pero bueno, este Mirage que ha empezado complicado. Sí, estábamos casi todos que medio dormidos, medio merendados, es que no estábamos en la partida, pero bueno, ha sido ponerse un poquito al final y ya está. Bueno, es cierto que después de ganar 16-0... Lo lógico es que la segunda partida pueda funcionar igual, ¿no? Que tampoco vais haciendo y la partida se va resolviendo. Ellos han tenido la buena estrategia de decir, vamos todos juntos a un punto y a ver si se la liamos, y así ha sido. Y bueno, os han puesto un 0-4 creo que en contra y ya luego, poco a poco, ya habéis empezado a remontar. Pues sí, la verdad. Y la jugada también de Castro que tú decías, pues... Si el chaval tiene 14 horas y se lo han dicho y lo ha hecho, la verdad es que no ha estado nada mal. Nada mal, nada. Ha dejado ahí que no se podía ni desactivar ni hacer nada y pues una ronda más. Pero nada mal jugado por esas 14 horas que tenía o algo así. Correcto, sí. Creo que está sumando horas gracias a nosotros. no paro de hablar de Shiro. Sí. Que es vuestra estrella. Este hombre lo hace todo bien con cualquier arma. Me va a encantar verlo en semifinales. Creo que será un auténtico partidazo. Pero ojo Dragon, porque Dragon también ha dejado cositas interesantes.
De Dragon de esto, ¿no? De las superenas. Sí. Y sobre todo, bueno, con mañana, si no me equivoco, en semifinales, Mark, con la OVP, sí. O sea, mañana va a estar complicado, yo diría. Las semifinales es el sábado, recuérdalo. Sábado. Vale. vaya partidazo os espera, ¿eh? Contra Ferus. La verdad es que sí. ¿Les habéis chequeado mucho por aquí? No, simplemente hemos ido viendo algunas partes, algunos streamings y ya está. Y no sabemos nada de información ni de ellos ni nada. También, bueno, escuché una cosa de Ferus, que es que habían jugado 11 años. O sea, llevaban jugando 11 años. Sí, unos 5 años, pero que se conocen desde hace mucho tiempo. Sí, sí, llevan. Pero bueno, mantener un equipo tanto tiempo, tú bien lo sabrás, es algo maravilloso, claro, y es un gran logro. Si es que Shadow Dragons que llevará ni una semana creado, o sea. Vale, buen mensaje. Es que tampoco me imagino tener el Shadow Dragons durante más de, yo qué sé, 2 años. O sea, me parece una locura. Pero bueno, si se lo pasan bien y van ganando y les gusta, pues. Pues ahí está. Nada, Óscar, muchas gracias de nuevo. Ha sido un placer hacer esta entrevista. Os vemos el sábado en estas semifinales que haremos. Vamos a retransmitir por partida doble. Vamos a ver qué tal sale este experimento. Y nada, gracias y felicidades. Muchas gracias. Goyo, ¿tienes algo que decirle? Sí, yo le quería preguntar un poquito ahí en esa labor de investigación. Me parece antes que todo, ¿no? Yo sigo hoy aquí transmitiendo tus partidos con Chester. Quería preguntarte cuántas horas manejáis más o menos en el equipo. Yo diría que entre, no sé si alguno, Shairo quizás sí, Circopet y Pinchos yo creo que también, de 1000 y algo. Para abajo o para arriba un poquito, pero poquito. Yo creo que no llegamos a 1500, si no me equivoco, ni tampoco pasamos de, yo qué sé, tener 400 para abajo. Unas 1000, más o menos, para redondear. Vea, no te lo podría decir exacto. Vale, pues está muy bien. Bueno, sí. Pues felicidades por vuestro paso a las semifinales y esperamos veros dentro de muy poquito. Muchas gracias, Goyo. A descansar, chicos. Un placer. Nos vemos. Chao, adiós. Pues nada, Goyo, acabamos esta jornada. Si tuviéramos público, haríamos un en todos juntos, porque mañana ya no estarás acompañándonos. Mañana estará Aaron, pero te invitamos a que estés aquí en el chat. Creo que mañana el primer partido también es un partidazo. Recordamos que las primeras semifinales ya están confirmadas. Ferus contra Shadow Dragons. Y mañana veremos a Blue Red Snake contra Flamed. Vamos a ver Flamed, un equipo que también va muy guiado por Cell. Contra un Blue Red Snake que se ha venido muy arriba. Pues sí, la verdad que van a ser muy buenos partidos. Yo ya te lo he dicho por privado y te lo vuelvo a decir aquí en público, que me lo he pasado como un niño. Me ha encantado estar viviendo esta experiencia y bueno, y espero haber dado la talla, aunque se haya entretenido la gente. Por supuesto, estar aquí viviendo el torneo y esperando poder participar de nuevo como caster o como jugador, quién sabe, en próximas ediciones. Como ya sabéis, siempre cuando acabamos intentamos darle el host a alguien. Esta vez haremos el raid, ¿no? Me dijisteis que es mejor esa lluvia de espectadores. Comentaros también que, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estamos en el top 10 de los más vistos en España en Counter-Strike. Y todo es por vosotros, por la calidad de vuestros partidos. Mira, aquí tenemos a un jugador, a un canal. ¿Puedes ponerlo, porfa? Así luego lo escucharemos. Se lo vamos a dar
a uno que tiene el asunto es aprendiendo poco a poco y sin prisa. Es una gran frase, Goyo. Poco a poco, sí, y sin prisa. Y creo que los juegos no tienen edad. Lo subo muy bien lo que hemos querido transmitir, ¿no? Los últimos días. Sí, 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 sí. No, pero sobre todo ponlo para que el que le pueda escuchar cuando... ¿Ya se lo han dado? ¿Se lo han dado? Ah, no, no, no. Sí. No. Ah, no, 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 no. Digo, a ver, por favor. Vale. Por favor, poneros en este canal que quiero escuchar. Gracias, nada, de nuevo a todos vosotros. Muchas gracias. Mañana a la misma hora y más. Vamos a ver qué tal se nos da todo esto. Y Goyo, chapó, ha sido un placer tenerte y te esperamos en futuros eventos. Muchísimas gracias. Yo también me quito el sombrero por vosotros, por todo lo que hacéis y también por Evoli, que no se le ve y está ahí atrás currando. Y Jack también, y Roberto, mucha gente currando atrás. Gracias, guapo, y al resto, nos vemos. Le pasamos este raid al chico este. ¿Ya lo has dado? Vale, le doy yo, tranquilo. Vale, pues ahí va a hacerlo. Y nada, muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.